crea una empresa, además 2 años después, crea una empresa para no pagar por IRPF unos ingresos, para no pagar por IRPF y sí hacerlo por sociedades, impuestos de sociedades, que tiene una tributación mucho menor. Eso será legal, no será legal, habrá que estipularlo, pero desde luego huele fatal. Yo hago esto para ahorrarme pagar al fisco un 50 y tantos% y pagar un 19. Esa es la cuestión que se le está imputando al señor Monedero. Nada de inspectores ni técnicos de Hacienda. Sabéis que ahora, desde hace 5 años, hoy hay una persecución. Claro. Lo hacía, pues que le persigan también a él. Lo hacía Media España, porque hay también Media España de periodistas, artistas, profesionales liberales que facturan. Que les han abierto ya el expediente y les han dicho, oiga usted, no puede tributar como sociedad, tiene usted que tributar como persona física. A ver si se abre este expediente pronto. Es que se lo están diciendo y están pagando. Una enorme diferencia, que no facturan. Es sencillo, como para poder tributar a través de una sociedad, tiene que ser la sociedad la que haya prestado esos servicios. Es decir, y una sociedad presta sus servicios pues cuando tiene menos humanos y medios materiales. Es decir, cuando verdaderamente lo trabaja, tiene un señor que le paga y que hace unos trabajos, que tiene también pues una representación externa que acude, y cuando verdaderamente pues tiene pues unos medios materiales, unas oficinas o un lugar donde presta los servicios. Ya, a ver, Víctor. El trabajo, don Ramsés, se ha hecho 3 años antes de ser cobrado. Ahí está el tema. Si él ha hecho su trabajo, no sabemos si como sociedad o como persona física, pero lo ha cobrado 3 años después de realizado ese trabajo, ¿cuál sería la situación? ¿Puede elegir de qué forma tributar? No, ni mucho menos. Aparte, ese elemento, es decir, de ser eso cierto, pues simplifica muchísimo los elementos de prueba. Porque ¿cómo una sociedad va a declarar un trabajo que se realizó cuando ni siquiera existía esa sociedad? Ese es el tema. Es decir, claro. Ahí lo deja meridianamente claro. Es decir, si verdaderamente los servicios se prestaron con anterioridad a la constitución de la sociedad, pues ahí ya tampoco hay ningún tipo de duda. Solo los puede declarar quien existía en ese momento, que eran pues los prestadores, las personas físicas que los han prestado. Y cuando esto escucha como acabamos de escuchar nosotros.